Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com, con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7:21 a.m, 21 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9, en la tierra favorita del sol y de la lluvia, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacifico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Ya es viernes, hoy es viernes 28 de agosto. Ah, es cumpleaños de un par de personas que conozco. Qué bueno que me acuerdo. Y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9. Asimismo, a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán a través de Max 105.3. Obviamente también le damos la bienvenida con muchísimo gusto a la gente que comienza a incorporarse a la transmisión que hacemos de este programa vía Facebook, en el Facebook de Estación Pacífico, facebook.com/espacifico. Es un gusto para mí y para nosotros, para todo el equipo de Estación Pacífico que hace este programa, contar con su compañía esta mañana, que con ella nos estén reiterando su preferencia, que al incorporarnos en su rutina diaria, incluso levantarse un poquito más temprano para escucharnos, pues obviamente nos están reiterando su confianza en nuestro trabajo periodístico, y esa confianza nosotros la buscaremos corresponder hoy como todos los días con un trabajo periodístico serio, riguroso, contextualizado, que bueno, busque entender, primero entender para poder explicar la realidad colimense, y aspiramos a que de manera indirecta influyamos positivamente en ella. Es lo que buscamos ser todos los días. ¿Qué temas vamos a tratar el día de hoy? ¿Qué hay en el menú del programa? ¿Qué platicaremos los próximos 120 minutos? Obviamente vamos a platicar del paso de la tormenta Hernán por el Pacífico Central Mexicano y las consecuencias que sus bandas nubosas han dejado sobre el estado. Han afectado principalmente a la zona de costa, allá al puerto de Manzanillo. Ha llovido y ha llovido mucho. Hay afectaciones, derrumbes en las carreteras, obviamente árboles caídos, zonas inundadas, ríos desbordados. Hay afectaciones serias de las cuales vamos a estar platicando. Hasta el último corte de la Autoridad de Protección Civil en el estado no hay información sobre personas fallecidas. Sí hay información sobre un par de personas lesionadas por una barda caída, que estaremos también platicando de ello, pero tendremos toda la información sobre las consecuencias de esta tormenta para el estado, tanto la información en términos de protección civil como la información en términos meteorológicos. Este fenómeno, en dónde está, hacia dónde se va desplazando, para tratar de entender las consecuencias que puede seguir teniendo para el estado. Acá en la zona metropolitana de la capital colimense las consecuencias han sido menores, ha habido una lluvia constante, pero no se han acumulado en poco tiempo muchos milímetros de lluvia, con lo cual pues obviamente todo el sistema pluvial ha funcionado, no se ha visto sobrepasado y no hay grandes estragos, me parece, en la zona metropolitana de la capital colimense. Sin embargo, tendremos pues todo el detalle oficial de las autoridades que nos comparten al respecto. Asimismo, vamos a actualizar la información de la pandemia en el ámbito estatal y en el ámbito nacional. En el ámbito nacional, de pronto nos amenazaron con una, o nos confundieron con una buena noticia, que no había fallecimientos el día de ayer en el ámbito nacional. Un error ahí en los datos que pronto se actualizó. Y bueno, esa buena noticia no era en sí la información correcta. Tendremos los detalles sobre la actualización de la pandemia del COVID en nuestro estado y en nuestro país. Además de esto, les vamos a platicar de las tensiones que se siguen dando en el Congreso del Estado, y principalmente entre quienes fueron y seguramente serán aliados electorales.
fueron y seguramente serán aliados electorales. En estos micrófonos nos decía el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, coordina una bancada de 3, pero encabeza la Comisión de Gobierno Interno, aunque Morena tenga una bancada de 8. Y decía que todo pase amor, que todo pase amor, toda armonía en el Congreso, y luego hubo sesión ordinaria y se dieron hasta con la cubeta, como dicen por ahí. Vamos a platicar un poco sobre ello, la tensión, entre otras cosas, derivada por un planteamiento para reconfigurar la integración de las comisiones parlamentarias, legislativas, y de ello les estaremos explicando pues cómo quedaron, qué le quitaron a quién y algunas de las cosas que se dijeron. Estos son los temas centrales de los cuales vamos a platicar, algunos más que seguramente, si nos alcanza el tiempo, platicaremos con ustedes. En cuanto a entrevistas, pues un tema que queríamos abordar desde hace tiempo, el trabajo que se está haciendo en el ámbito local para las personas que enfrentan la vida con alguna discapacidad, y charlaremos con Jesús Dueñas, director del Instituto Colimense para la Discapacidad, el INCODIS. Platicaremos sobre el fondo para rampas de discapacidad, en qué consiste, cuántos beneficiarios hay. También hablaremos sobre la atención que se brinda a este sector durante la pandemia que estamos enfrentando. Después de las 8 de la mañana, despuesito de las 8 de la mañana, platicaremos por ahí de las 8:10, 8:15, platicaremos con el gobernador Ignacio Peralta sobre la situación con esta tormenta. Obviamente lo puntual, lo que está sucediendo, y a ver si nos alcanza el tiempo para llegar a una reflexión sobre las necesidades de inversión de largo plazo para que estemos mejor preparados para este tipo de contingencias que suceden cada temporada de lluvias. Cada temporada de lluvias hay algunas que son muy puntuales, que son cosas urbanas, pero hay otras situaciones que hablan de desarrollo en zonas de establecimientos humanos, en zonas de riesgo, de gente que se pone en riesgo su vida por donde vive, de cosas que se tienen que hacer sobre los ríos por donde ellos pasan, y son cosas de mucho fondo para el estado de Colima, y de eso estaremos platicando con el propio gobernador. Y por ahí de las 8:40 de la mañana vamos a charlar vía telefónica también con el coordinador de los diputados de Morena, Vladimir Parra, para conocer parte de su opinión sobre la tensión que se vive en el Congreso, sobre algunos de los dichos que hicieron en su contra desde la tribuna del legislativo local y algunos otros temas del ámbito nacional. Así es que 7:45 el director del INCODIS, 8:10 el gobernador del estado, 8:40 el coordinador de los diputados de Morena en el legislativo local. Dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, después de una breve pausa, comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Si escucharan las conversaciones en las pausas comerciales. Poniéndonos ya serios en este día viernes, en este lluvioso viernes que, estamos comenzando el fin de semana, pero hay temas muy serios que tratar, afectaciones muy serias que ha tenido el estado de Colima por el paso de la tormenta tropical Hernán. Ya ha pasado pues por la zona del Pacífico Central Mexicano, ha pasado frente a las costas Colima, y ha pasado ya también avanzado hacia el norte, las costas de Jalisco, y ha seguido su curso. El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, ha informado en la última actualización, unos minutitos más tendrá la más reciente, pero hace un par de horas informó que el centro de la tormenta tropical Hernán se localizaba frente a las costas de Sinaloa, ya habiendo pasado por Colima, por Jalisco, en el Pacífico, frente a las costas de estos estados, y por Nayarit, y se encuentra ya en la parte sur del estado de Sinaloa.
De acuerdo con la última actualización, las de las 4:15 de la mañana, sus bandas nubosas ocasionarán lluvias torrenciales en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Y algo queda de los rezagos de esta tormenta tropical sobre el estado de Colima. Incluso aquí en la capital colimense sigue cayendo un poco de lluvia, ya no lluvias torrenciales como las que sucedieron el día de ayer, principalmente allá en Manzanillo. Se pronostica, derivado de esta tormenta tropical, rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, oleaje elevado de 2 a 4 metros en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Y bueno, se hacen las recomendaciones pertinentes respecto a atender todas las indicaciones de las autoridades de protección civil de todos los niveles en nuestro país. Pero bueno, sus bandas nubosas sí dejaron estragos por el estado de Colima, sí dejaron daños materiales, afectaciones en carreteras, en vialidades urbanas, obviamente hubo derrumbes, parte de cerros, desgajes de cerros que afectaron caminos, hubo viviendas inundadas, vehículos afectados, árboles caídos, hubo ríos desbordados y bueno, en el corte de la autoridad estatal hasta la noche de ayer jueves 27 de agosto, pues era parte del saldo de estas lluvias ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Hernán por la entidad. El director estatal de la Unidad de Protección Civil, Ricardo Ursúa, director operativo de esta unidad estatal, precisó que luego de las dos personas que ya se había reportado resultaron heridas por el colapso de una barda allá en el puerto de Manzanillo, pues hasta ese momento, hasta las 10 de la noche, no se tenían reportes de otras personas afectadas en su integridad física, en su salud, o que hubieran perdido la vida por algo relacionado con esta tormenta. Ricardo Ursúa indicó que la noche de ayer se recibieron a 33 personas, 24 eran adultos, 10 mujeres y 14 hombres y 9 menores de edad, en un refugio temporal que abrió operaciones en el CONALEP de Manzanillo. Esto con una coordinación con el DIF municipal manzanillense y personal de la Secretaría de Salud para, obviamente, salvaguardar las medidas sanitarias al interior del mismo. Sobre este tema ya habíamos platicado en este espacio. Obviamente se está listo para, en términos de protección civil, atención a gente que no pueda entrar a sus domicilios o que sea prudente que salga de ellos. La gente que nos sigue en Facebook puede ver algunos videos con las consecuencias de las lluvias en nuestro estado, principalmente en el puerto de Manzanillo. Por ahí aparecerá también las inundaciones en la Manzanilla, allá por el municipio de La Huerta, en el vecino estado de Jalisco, siguiendo pues por esta costa del Pacífico Central mexicano. Habíamos platicado en este espacio de la necesidad de salvaguardar todas las medidas sanitarias en los refugios temporales que se requirieran por las lluvias. Pasó un huracán mucho más potente en la fuerza de sus vientos, llamado Genevieve, pero en términos de afectaciones al estado, pues no dejó tantas, no ocasionó tantas lluvias aquí. Y pues como seguía su trayectoria por el Pacífico, adentro del Océano Pacífico, pues no tuvo mayores consecuencias. Esta tormenta tropical Hernán, pues no podemos decir lo mismo, porque sus bandas nubosas sí dejaron muchísima lluvia en el estado, que ha ocasionado pues que gente tenga que ser desplazada de sus domicilios, y algunos de ellos pues están llegando. En Manzanillo, 33 personas a este refugio que arrancó operaciones en el CONALEP de Manzanillo. También se evacuaron familias que se encontraban en situación de riesgo en la comunidad de Cofradía de Morelos, allá en el municipio de Tecomán, hasta donde enviamos un afectuoso saludo, y fueron reubicadas estas personas con familiares. 66 personas, pues se les pidió que abandonaran sus domicilios en esta comunidad porque estaban en una zona de riesgo y decidieron pues reubicarse con sus familiares. Sobre el reporte de afectaciones,
La Unidad Estatal de Protección Civil detalla que se registraron inundaciones sobre diversas vías de comunicación en el estado. ¿Cuáles fueron las más afectadas? Bueno, la carretera que comunica al municipio de Manzanillo con Cihuatlán, pues por obviamente el volumen que llevaba el río Marabasco, que separa a ambos municipios y ambos estados, el estado de Colima con el estado de Jalisco. También afectaciones en la autopista Colima-Manzanillo, sobre todo en el kilómetro 87, a la altura de un puente denominado Panteones. Hay también un derrumbe en el kilómetro 1 en la carretera Armería-Manzanillo, la vía libre. Ambas vialidades ayer por la noche se encontraban obstruidas. Vamos a tener que actualizar esta información en este momento. Obviamente las autoridades de protección civil y las autoridades que les asisten pues han estado trabajando toda la noche, y tendremos que actualizar esta información sobre cuál es el estado de esas vialidades. La Unidad Estatal de Protección Civil también informó que se continuaban con los recorridos, los rondines, por parte de todas las unidades municipales de Protección Civil, de la propia unidad estatal, quienes están buscando brindar atención y apoyo a las personas que se han visto afectadas en su patrimonio. Allá en Manzanillo se puso a la propia policía municipal a auxiliar a la población en los traslados, incluso la gente que no pudiera moverse y que se hubiera quedado varada en algún punto, pues establecieron mecanismos de comunicación para atenderlos y para poderlos llevar a sus domicilios, los que se pudo, obviamente, en lo que se entera la gente que esto estaba funcionando así, si lo escucharon en la radio, si lo vieron en redes sociales, pues alguno se habrá podido atender, pero muchísimas afectaciones allá en el puerto de Manzanillo. Obviamente problemas leves en algunos domicilios, que se les metió un poco de agua, que se inundaron, pero cosas mucho más serias, gente que se puso en riesgo y gente que ha quedado incomunicada. Así es que de todo ello estaremos platicando, y me parece que la reflexión que amerita es qué tenemos que hacer para estar más listos a este tipo de tormentas. Una cuestión tiene que ver con aquel famoso Atlas de Riesgos, y me imagino que si revisamos la información de ese Atlas de Riesgo con la información de toda la mancha urbana, veremos que hay gente que está establecida en zonas donde no deberían de vivir, sobre todo alrededor del río Marabasco. Hay problemas de establecimientos irregulares o establecimientos humanos en zonas de riesgo. Esto por una parte, pero también hay necesidades de infraestructura en el propio río Marabasco, que se construyen bordos con tierra, pero pues tal vez se requiere ahí meterle más billete, más recurso público, para tener entender los momentos en los que aumenta el caudal de este río y que puede generar riesgos para la población. Más allá de todas las inversiones que se requieren en el ámbito urbano, porque hay muchas zonas que se inundan, que no están listas para esta magnitud de lluvia, y pues es una reflexión de mayor fondo, más allá, ya que se haya solucionado todo lo que se tenga que solucionar, porque hay caminos que tuvieron importantes derrumbes, importantes socavones, y eso ya lo estaremos platicando un poquito más adelante con el propio gobernador, pero las reflexiones profundas nos llevarán a hablar de necesidades de inversión en infraestructura pluvial, en infraestructura hidráulica, en mejorar nuestros caminos y carreteras, y creo que eso pues es la reflexión que hacemos desgraciadamente cada temporal de lluvias. Seguramente los recursos, nos dirán, no son suficientes, pero con una buena planeación de largo plazo y con una buena disciplina para el cumplimiento de lo planeado, quizás podríamos estar en una mejor situación ante estos fenómenos hidrometeorológicos. Nos gustaría conocer cómo la pasaron ustedes con esta lluvia, que nos lo hagan saber a través de las redes sociales, en los comentarios de nuestra transmisión en Facebook, que si no nos siguen, pues los invitaríamos a que lo hicieran, facebook.com/espacifico, y también que nos puedan agregar en WhatsApp, mandar un mensajito y pedirnos incorporar a nuestras listas de difusión en el 312-171-0560.
98. Obviamente también estas listas de difusión son cerradas, ahí no hay interacción, pero nos pueden enviar cualquier mensaje, y en esta ocasión me gustaría que nos contaran pues cómo les fue con Hernán, con toda la lluvia que cayó en el último día por el paso de esta, bueno, las bandas nubosas, luego el paso de esta tormenta tropical por el Pacífico Central mexicano. Vamos a hacer una pausa que será breve y continuamos con más información. El día de ayer hubo sesión ordinaria en el Congreso del Estado, y aunque no se esperaba, quizás luego de que hubiéramos platicado en este espacio informativo con el presidente de la Comisión de Gobierno Interno, recientemente nombrado hace poco más de un mes, Carlos César Farías, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, pues sí, hubo mucha tensión. Parte del asunto que generó esta tensión es el intento que ayer se llevó a cabo, no solamente intento, sino se materializó, de modificar la ley orgánica y modificar la configuración, la conformación de las comisiones legislativas. Y decíamos que no esperábamos esto, porque ayer conversamos con el propio diputado Farías, platicábamos de otro tema, ustedes lo recordarán, de este proyecto para embellecer el centro de la capital colimense con un mural en el estacionamiento Constitución. Y bueno, ya de salida, al finalizar la entrevista, le preguntábamos pues cómo estaba el Congreso en cuanto a tensiones específicamente, y pues él nos decía que todo bien, prácticamente que todo bien, que con trabajo pues se solucionaban las cosas. Incluso estoy viendo en redes sociales, en sus redes sociales compartió una frase dicha en esta entrevista. Decía: un mes y medio de armonía, donde los diputados del Congreso de Colima estamos en la misma sintonía de retornar a la estabilidad, gobernabilidad con respeto e inclusión, que el trabajo nos distinga. Pues esa armonía pasó un poquito a segundo plano con una serie de acusaciones en tribunas, señalamientos, discusiones, y bueno, al final se avaló por mayoría el día de ayer una modificación a los artículos 58 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local, con la que se dio pie también a la reconformación de la integración de las comisiones legislativas. Esto fue avalado por 16 votos a favor, 3 votos en contra, ninguna abstención. Obviamente hubo algunas ausencias. La primera en pronunciarse en contra de estas modificaciones fue la diputada local por Morena, Blanca Livier Rodríguez, quien consideró que los cambios se realizaron a conveniencia de algunos de los integrantes del Congreso. Fue parte, vamos a escuchar parte de lo que manifestó la legisladora morenista ayer desde la tribuna. El cambio fast track a la Ley Orgánica del Congreso Local es otra demostración del actuar irregular al que están acostumbrados en las fracciones del PRI, PAN, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y parte del Partido del Trabajo. Pues, contraveniendo lo dicho en esta ley y su reglamento, cambiaron la conformación de las comisiones a su antojo y conveniencia, para luego cambiar la ley que rige a este poder y justificar su actuar. Todos aquellos que en algún momento aspiran a regresar a Morena, tengan en cuenta lo que van a hacer en estos momentos. Parte, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Carlos César Farías, hizo uso de la voz y desde la tribuna aseveró que esta fracción parlamentaria es aliada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no así de los legisladores locales de Morena. Acusó al coordinador de Morena de supuestamente haber incorporado de manera irregular a algunos jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Así lo dijo el diputado Carlos César Farías. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo es aliado desde hace muchos años del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero no somos aliados de la corrupción, de los diputados de Morena que aquí se encuentran en el Congreso. Estamos haciendo una investigación de jóvenes construyendo el futuro. 60 jóvenes
que fueron adheridos al programa federal, sin permiso, sin autorización, sin acuerdo parlamentario, 3.500 pesos por mes. Y el tutor, ahí se encuentra. ¿Qué pasó con esos jóvenes? No dio más detalles, solamente lanzó esta acusación, pero no fue claro si la acusación era porque se habían adherido al programa en el Congreso del Estado y no había una autorización de los órganos de gobierno del Congreso, o si era una acusación de algo que estuviera irregular de parte de este programa federal. Como que dio a entender que las dos cosas, pero pues no fue claro. Dijo que se había informado pues a todo mundo, casi hasta la Corte Intergaláctica, ¿no? A la Auditoría Superior de la Federación, a la Contraloría, y bueno, pero no dio más detalles sobre exactamente en qué consistía la irregularidad o quiénes eran los jóvenes construyendo el futuro, pero bueno, fue parte del señalamiento que hacía o que dejaba entrever desde la tribuna legislativa el presidente de la Comisión de Gobierno Interno. Por su parte, el diputado Vladimir Parra, pues obviamente hizo uso de la voz para responder. Dijo que el diputado Carlos César Farías en lo particular no había acompañado al movimiento del presidente López Obrador en años previos a su llegada a la presidencia, que ni formó parte de la fundación de Morena en el estado. Señaló al coordinador del PT en el Congreso de haberle exigido a la diputada Ana Karen Hernández, exdiputada petista, quien el pasado 17 de agosto renunció a esta fracción parlamentaria para incorporarse a Morena, con quien venía trabajando desde tiempo atrás, pero manteniéndose incorporada a la bancada del PT, el 17 de agosto decidió que era tiempo de pasar a Morena. Acusó pues que le exigió a esta diputada del PT, del entonces PT, que retirara su firma de la acción de inconstitucionalidad que firmaron 8 legisladores locales contra el decreto con el cual el Congreso del Estado autorizó al gobierno estatal a contraer uno o varios créditos de largo plazo por hasta 740 millones de pesos. Escuchemos parte de esta explicación que dio en la tribuna en respuesta a las acusaciones de Carlos César Farías y una especie también de contraataque. Diputado Carlos César Farías, usted y yo no somos iguales. Usted no tiene autoridad moral porque cuando nosotros estábamos casa por casa, cuando nosotros estábamos defendiendo al presidente en el desafuero, cuando nosotros fuimos representantes de casilla en 2006, estuvimos en la defensa del petróleo en 2008, estuvimos coordinando la campaña del presidente en Jalisco en 2012, participamos en el movimiento Yo Soy 132 en ese mismo año, estuvimos en el movimiento estudiantil disidente, fundamos Morena desde abajo en contra del Pacto por México, del pacto que ya se vio que es en realidad en contra de México. Usted no estaba en Morena, usted no estaba acompañando al presidente de la República, usted estaba con el viejo régimen. Y no todo quedó ahí. El diputado Vladimir Parra también emitió un comunicado, un posicionamiento por escrito, donde dijo que en esa sesión habían sido testigos de otra canallada, lo que definió de otra ilegalidad cometida por las y los legisladores, estoy leyendo textual, que han decidido hacer un pacto de impunidad y ser comparsas del gobernador del estado José Ignacio Peralta Sánchez. El mandatario estatal sigue interviniendo en los asuntos del poder legislativo, acusa a Vladimir Parra, y para ello utiliza a las y los legisladores que le son afines. Que nuevamente en la Comisión de Gobierno Interno acusó Vladimir Parra a los coordinadores de las bancadas del régimen, así le dijo, al PRI, PAN, MC, Verde, PANAL y PT, decidieron de forma ilegal destituir al director de procesos legislativos, Romualdo García, para nombrar a Juan Pablo Carrasco, quien fuera titular de una de las direcciones del gobierno de Peralta, es decir, un enviado del gobernador para tener el control de los procesos legislativos. Es parte de la acusación de Vladimir Parra. En términos de proceso legislativo, lo que sucedió ayer fue una modificación a la ley orgánica y una reconformación
de las bancadas en el Congreso, de las comisiones en el Congreso del Estado. Por ejemplo, Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, pues ahora la presidenta es la diputada María Guadalupe Berber Corona del PRI, es la presidenta. La Comisión de Responsabilidades, la presidenta es Ana María Sánchez Landa del PT. Comisión de Educación y Cultura, queda igual, Rosalba Farías de Nueva Alianza. Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Gubernamental, la preside Miguel Ángel Sánchez, que ahora es independiente, que era del Verde, que era de Morena. La Comisión de Salud se mantiene como presidente Guillermo Toscano, que era del PT, luego de Morena, luego de Juntos por Colima. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales se la dan a MC, su presidenta será Remedios Olivera. La Comisión de Hacienda queda en la presidencia de Julio Anguiano, que está integrado a la bancada de Morena, aunque en ocasiones pues ha votado en contra de la mayoría de los diputados de Morena. La Comisión de Seguridad Pública se mantiene Marta Alicia Mesa Obregón de El Verde en su presidencia. La Comisión de Prevención y Reinserción Social la presidirá Vladimir Parra de Morena, que antes era presidente de la Comisión de Gobierno Interno. La Comisión de Planeación y Turismo, Rogelio Salinas de Morena será su presidente. La Comisión de Desarrollo Rural, su presidenta será María Isabel Martínez. La Comisión de Desarrollo Urbano, Liz Rodríguez del PRI la preside. La Comisión de Derechos Humanos, Remedios Olivera se mantiene, te va a tener dos comisiones. Le dan dos comisiones, la presidencia de dos comisiones a Movimiento Ciudadano, que tiene una sola diputada. La Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental para Blanca Livier Rodríguez de Morena sería su presidenta. La de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, su presidenta Araceli García Muro. De Comunicaciones se mantiene Fernando Escamilla del Verde. La Comisión de Igualdad y Equidad de Género se mantiene Ana Karen Hernández, aunque pasó ella a Morena. La Comisión de Economía, Fernando Antero Valle del PAN. De Participación Ciudadana, Mayra Yuridia Villalbazo del PT. La Comisión del Trabajo y Previsión Social, quien rindió protesta como diputado local, no podemos decir que en sustitución de Rogelio Rueda, quien solicitó licencia, sino como consecuencia de ello, porque no los pluris en Colima no tienen suplentes, sino que se van al siguiente en la lista de prelación de plurinominales presentados por cada partido, y así llegó Manuel Rubén Cervera García, que es alguien del PRI, que es alguien de la CTM, ligado a la Confederación de Trabajadores de México, con mucho tiempo de trabajo en este sector priista, ¿no? La CTM. En la Comisión de Vigilancia quedó Alma Lisset Anaya Mejía, que es independiente y era morenista. En la Comisión de Deporte, Arturo García Arias, que le quitaron una comisión importante. En la Protección Civil, que antes estaba Rogelio Rueda, ahora la presidirá Claudia Aguirre. En la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, Gretel Kulin-Jaime del PAN. En la Comisión de Transparencia se mantiene Francisco Rodríguez. A ver, todo esto, ¿qué es lo destacable? Me parece que tenemos que ver las comisiones que le quitaron las presidencias a dos personajes de Morena, que se han mantenido pues en este grupo político que sigue trabajando con Vladimir Parra. Blanca Livier Rodríguez era presidenta de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, por la cual pasan muchos de los dictámenes, y otra comisión importantísima que interviene en muchos de los dictámenes, sobre todo en todas las reformas constitucionales, la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, se la quitan a Arturo García Arias, y la de Justicia, Gobernación y Poderes a Blanca Livier Rodríguez. Y bueno, eso es el fondo del jaloneo en lo práctico. La reflexión más de fondo que uno podría hacer, ya dejando lo informativo y pasando a la parte de análisis, es quienes están peleando las tensiones principales, quienes se dieron ayer hasta con la cubeta desde la tribuna legislativa, fueron diputadas y diputados de Morena y diputados del PT, también Fernando Escamilla del Verde, que hizo una serie de acusaciones también, y todos esos en unos meses seguramente conformarán una alianza electoral. Y no se dan cuenta lo que están haciendo. Están dando material
que van a usar sus adversarios electorales en la campaña para decir, a ver, ¿qué credibilidad tienen estos que quieren competir contra nosotros? Cuando hace unos meses estaban entre ellos descalificando, ellos mismos se han acusado de corruptos y de... Eso es lo que están haciendo. Le están haciendo la campaña a los que van a terminar siendo sus rivales electorales. ¿O a poco la apuesta aquí es que el Verde vaya solo o que el PT vaya solo? Pues claro que no. Van a ir con Morena. Se van a aliar con Morena. Van a buscar aliarse con Morena. Quién sabe si a nivel nacional no se caigan esas alianzas con las cosas que se pueden leer después de el asunto Pío López Obrador. Pero la apuesta del Verde ha sido esa. Ahora sobrevivir con quien está en el poder. Y la apuesta del PT, pues sí, han sido aliados de Andrés Manuel López Obrador desde siempre. Han sobrevivido por eso. Porque si no, era un partido con una presencia mucho menor. Entonces, pues yo no entiendo la lógica de estos pleitos, sobre todo cuando todos los que los están ejecutando estos pleitos son gente que tiene interés legítimo de seguir en la vida pública y en la política electoral. Pues creo yo que se están equivocando porque pues al final van a ser aliados. Las paces tendrían que hacerlas ahora y no tratar de convencer a los ciudadanos que ellos son los buenos después de que estuvieron meses descalificándose. Hasta ahí dejo mi reflexión, hacemos una pausa y continuamos. A Jesús Dueñas, él es director del Instituto Colimense para la Discapacidad. Jesús, muy buen día. Buenos días, Miguel Ángel, gracias por el espacio. Cuéntanos, tal vez mucha gente no había reflexionado en general, no reflexionan sobre las dificultades que enfrentan, pues... otros que por diversas razones, sea por un accidente o por alguna cuestión de nacimiento, que enfrentan la vida con alguna dificultad mayor, pero en este contexto de pandemia, ¿qué dificultades tiene la gente que enfrenta la vida con alguna discapacidad y cómo ha buscado ayudárseles desde el INCODIS? Sí, con mucho gusto, Miguel, lo dices muy bien. Regularmente pensamos en la discapacidad de manera como muy superficial y pues es un tema muy complejo, ¿no? Nosotros en el INCODIS, desde que se declaró la emergencia sanitaria por el gobernador del estado, entendimos que la población con discapacidad podría estar considerada dentro de los grupos de riesgo. Nosotros veníamos teniendo una dinámica de trabajo de mucha cercanía con la población, de mucho contacto pues humano, de mucho contacto permanente. Logramos al inicio de la llegada de su servidor al instituto generar dos redes importantes que nos han ayudado a lograr los objetivos que nos hemos trazado. La primera de ellas con organizaciones civiles. Hay organizaciones civiles que todo el tiempo, desde hace ya varios años, están trabajando el tema de discapacidad, de las diferentes discapacidades, y creo que era un brazo importante que se tenía que tomar en cuenta para poder lograr objetivos. Así lo hicimos, hemos estado trabajando constantemente con la sociedad civil, pero también hicimos y generamos condiciones para lograr una red con ayuntamientos municipales. Aquí debo ser muy claro, algunos le entran más que otros, eso es creo, lo correcto que se tiene que decir. No es lo correcto en la práctica, pero al final de cuentas creo que la voluntad política ya depende de cada ayuntamiento, ¿no? Sin embargo, nosotros como instituto pues hemos generado acciones importantes, sobre todo en esta pandemia. ¿Qué identificamos nosotros? Que primero la población con discapacidad pues se consideraba entre los grupos de riesgo por dos factores muy importantes. El primero, con la socialización de la información, es decir, toda la información que se emite de la Secretaría de Salud, tanto de gobierno federal como de gobierno del estado, pues que primero estuvieran formatos accesibles e incluyentes para la población con discapacidad. Me voy a ir específicamente al tema de la discapacidad auditiva, que son las personas sordas. En el caso de ellos, analizamos qué iba a hacer o qué acciones íbamos a nosotros generar para, en el caso de que alguna persona sorda tuviera o presentara síntomas de COVID y al momento de que acudiera alguna instancia de salud pública, pues cómo iba a ser la atención, ¿no? Entonces, digo, pensando en que la principal barrera de la población con discapacidad auditiva pues es la comunicación. Pusimos a disposición a 5 intérpretes en lengua de señas mexicana, donde a través de vía mensaje de texto, WhatsApp, ya sea la persona con discapacidad auditiva misma o un familiar pueda solicitar al intérprete para que le acompañe a la instancia de salud y le puedan
dar una atención oportuna a esta persona. Pero ¿cómo hicieron eso? ¿Tienen identificados? ¿Tienen un censo de las personas con discapacidad, en este caso auditiva? Sí. Lo que pasa es de que la población con discapacidad auditiva, según los datos que tenemos, está entre alrededor de 500 y 600 personas en todo el estado, según los últimos datos que se manejaban en las estadísticas del INEGI. Y aparte de eso, la comunicación y esta red de la que te hablaba con organizaciones civiles nos ha permitido tener, un número más real de la población que se tiene, en el caso específico, la discapacidad auditiva. Hay tres organizaciones civiles que atienden a la población sorda. Es una discapacidad muy compleja porque ellos se manejan prácticamente como una comunidad donde hay jerarquías dentro de su comunidad, donde ellos validan o ellos avalan a los intérpretes porque al final de cuentas ellos son los que lo necesitan. Y bueno, es una población a la que se tiene que atender de manera oportuna porque, vuelvo a lo mismo, el tema de la principal barrera a la que se enfrentan pues es la comunicación. Y ante la pandemia, al acudir a alguna instancia de salud pública, pues esa era la primera acción que nosotros teníamos que implementar. Pusimos a disposición estos cinco intérpretes que ya están prácticamente avalados por esta comunidad, que han venido trabajando con ellos. Y bueno, gracias a las acciones que se han generado, pues podemos decir, según los datos de la Secretaría de Salud, que en este momento no hay alguna persona con discapacidad que haya estado contagiada por COVID. Y lo tengo que decir muy claro, Miguel, no es un tema del instituto solamente, vuelvo a lo mismo, es un tema de trabajo coordinado, de trabajo en equipo, donde le entra sí la sociedad civil, pero también la familia de la persona con discapacidad y evidentemente todas las instancias de gobierno del estado, que estamos pues tratando de manejar este tema de manera transversal, sobre todo en la población con discapacidad. De los cerca de 800,000 habitantes de Colima, ¿cuántas personas se enfrentan la vida con alguna discapacidad? Bueno, según los últimos datos oficiales del INEGI, estamos hablando entre 40,000 y 50,000 personas, pero hay que recordar que el último censo pues fue en el 2010. A 10 años seguramente la población ha aumentado. La estadística que maneja el INEGI pues es una estadística de manera muy general. En este censo que se realizó por parte del INEGI, que se está realizando me parece todavía de este año, sí se está incluyendo ya de manera más a profundidad qué tipo de discapacidad tiene la persona, y creo que eso nos va a arrojar el próximo año un censo pues en condiciones más reales para poder generar políticas públicas que vayan dirigidas a la población y que sean de beneficio. Pero sobre todo lo pensaba porque pues hay 3,490 casos confirmados de COVID, que si pues hacemos la división de los casi 800,000 que somos, pues menos sí. Del 1%, el 0.4% se ha contagiado de COVID de la población colimense. Pero no hay ni uno de los 40,000 personas con discapacidad que haya tenido COVID. Según los datos de la Secretaría de Salud, no, que es quien maneja toda la información, obviamente, de las personas que son atendidas, además de los datos y la comunicación que tenemos con organizaciones e instituciones de asistencia a personas con discapacidad, pues nos han hecho los mismos comentarios. Entonces, pues qué bien, ¿no? Sí, la verdad, y creo que, lo vuelvo a decir, Miguel, creo que ha sido un trabajo coordinado y me parece que el punto más importante es que la familia pues ha entendido perfectamente que si tienen un familiar con discapacidad, pues hay que cuidarlo todavía más, ¿no? Y hay que cuidarnos todavía más nosotros para que pues no lo vayamos a contagiar. Estos intérpretes, perdón que te interrumpa, estos intérpretes, nos decía, se pusieron a disposición, se informó a las organizaciones y por todas las vías que tienen contacto con la comunidad de personas que enfrentan pues la vida con una discapacidad auditiva en este caso, y ha funcionado, pues, o sea, ¿han requerido de los servicios de los intérpretes o no? Para el caso específico de COVID no, sí se ha requerido para otras cosas. Por ejemplo, hubo un caso en Manzanillo de una chica que traía un tema legal, solicitó el intérprete y se le atendió.
Entonces, la verdad es que no ha sido muy recurrente que lo soliciten. Estamos en la idea de que eso es bueno también, de que no han tenido alguna situación por la que requieran al intérprete, y eso nos da a nosotros a entender de que pues está haciendo un buen trabajo al final de cuentas, tanto de la familia, vuelvo a lo mismo, de la población con discapacidad, como en este caso en las instancias públicas. Y para cerrar el tema COVID, ¿hay alguna otra preocupación específica para algún sector de las personas con discapacidad que les preocupe y que estén haciendo algo puntual al respecto? Sí, mira, Miguel Ángel, de manera general nosotros seguimos entregando apoyos diversos, le llamamos así apoyos diversos porque así está etiquetado el presupuesto del instituto para entregar apoyos, tanto silla de ruedas, aparatos auditivos, bastón para ciegos, incluso lo que nos han solicitado más en esta pandemia ha sido el medicamento. Y creo que ha sido importante para nosotros entender que se vive una situación muy complicada y que nosotros como instituto también tenemos que dar la cara y que tenemos que salir adelante y que lo tenemos que atender. Nosotros siempre lo hemos dicho, la discapacidad no espera, y por ende hemos generado este tipo de acciones, hemos estado entregando bastantes apoyos diversos, sillas de ruedas, acabamos de lanzar un programa hace 3 semanas junto con el gobernador del estado de 168 sillas de ruedas, que ya se están entregando en los diferentes municipios del estado. Se entregaron 200 apoyos económicos para personas con discapacidad ante la pandemia. Se está generando también algún programa de despensas para poder entregar a familias más vulnerables. Entonces entendemos que no hay que dejarlo solo, no se ha hecho durante todo este tiempo y sobre todo en esta pandemia pues no sería lo correcto, y por eso estamos generando las condiciones necesarias para que se pueda ser atendida. Y más allá de la pandemia, cuéntanos de este programa, si tengo bien el nombre, FOTRADIS, Fondo para Rampas de Discapacidad. Sí, el FOTRADIS es como tal el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Este es un recurso que se otorga de la Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde el 2011 se le entrega este recurso a Colima y se entrega a las 32 entidades federativas. ¿Cómo lo entrega la Federación? Lo entrega a través del porcentaje de población que tiene cada entidad. En este caso a Colima este año le designaron poquito más de 3 millones, son 3,116,000 pesos. Y esos 3 millones, como bien lo dices tú, desde el 2011 se han venido utilizando para generar condiciones de accesibilidad urbanística, es decir, pues mejorar las condiciones de rampas en las calles, incluso algunos espacios públicos. En este año lo que se hizo y los proyectos que se presentaron a través de gobierno del estado para este fondo específico fue la intervención de 5 unidades deportivas. La unidad deportiva de Tecomán, la unidad deportiva de Manzanillo, la unidad deportiva de Comala, de Colima y por supuesto de Villa de Álvarez. ¿En qué sentido intervención? ¿Qué se les hicieron? Exactamente lo que va la obra en cada unidad deportiva es primero generar las condiciones de accesibilidad a la unidad. Es decir, que esté en condiciones para que la población, sobre todo con discapacidad motriz, pueda accesar de manera libre y segura a la unidad, pero además de eso se integró un área específica con aparatos inclusivos. Es decir, que hoy las personas con discapacidad que gustan por realizar alguna actividad física, por lo menos ya avanzamos y en estas 5 unidades deportivas van a tener las condiciones necesarias para poder acudir y realizar alguna actividad física. ¿Cómo qué tipo de actividad para entender bien? O sea, ¿como estos aparatos en donde cargas tu propio cuerpo o algún hablando? Sí, son aparatos en los que ellos van a poder desarrollar algunos movimientos. En el caso específico de Villa de Álvarez se generó también una plataforma donde nos lo solicitaban mucho. Hay un grupo que se llama Dancilla, que lo dirige Mario Medina, y que son personas en silla de ruedas que utilizan la silla para hacer baile, tanto baile folclórico como baile pues de moda, ¿no? Entonces ellos necesitaban un espacio porque entrenaban prácticamente en los jardines y pues no estaban las condiciones necesarias para hacerlo. En el caso específico de Villa Álvarez se generó esta plataforma donde ellos, es una plataforma libre, amplia, donde ellos van a poder estar entrenando prácticamente todos los días su actividad. Es una actividad física también y pues va de eso.
Es decir, lo más importante es generar las condiciones de accesibilidad a la unidad. Hay quienes dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver la unidad deportiva? Por supuesto que tiene que ver. Lo que queremos es que el Estado transite hacia una sociedad más incluyente, pero también hacia tener espacios públicos más incluyentes y con accesibilidad. Te pongo un ejemplo, Miguel Ángel. Hay incluso presidencias municipales que no son accesibles a la población con discapacidad. Entonces, creo que sí tenemos que empezar a transitar hacia un entorno más incluyente y por ende, este tipo de acciones pues buscan eso prácticamente. Y bueno, para el resto de la sociedad también tal vez terminaría con lo que empezaba, ¿no? Tenemos que hablar más de esto para ser más conscientes de las broncas que enfrentan las personas que tienen alguna discapacidad. Jesús, pues algo que no te haya preguntado que quisieras agregar para nuestro auditorio. Pues nada más lo que comentas ahorita es muy cierto. Yo, siempre lo hemos dicho en el instituto, lo más fácil y lo más sencillo podría ser que nosotros adaptáramos muchísimas cosas de la ciudad y del estado a la población con discapacidad. Pero lo más complicado a veces es que la población misma nos adaptemos a nuestra población con discapacidad. Eso tiene que ver con la toma de conciencia, el respeto hacia esta población, y que generemos empatía, generemos también pues un sentido más humano. Pues para lo que en eso sirvan estos micrófonos, obviamente están abiertos para platicar sobre ello. Por lo pronto, gracias y muy buenos días. Igualmente, Miguel Ángel, muchas gracias, buen día. Jesús Dueñas, director de El Incodis, y me parece que hay una reflexión que tenemos que hacer de lo poco conscientes que somos de las dificultades que enfrentan pues quienes viven con alguna discapacidad, porque así nacieron, porque la adquirieron por algún accidente, por alguna enfermedad. Yo nunca había pensado en las condiciones, cuando he visitado las unidades deportivas, en las condiciones en las que se encuentran simplemente para la accesibilidad. ¿Tienen rampas? ¿No tienen rampas? ¿Qué tipo de actividad deportiva pueden hacer quien tiene alguna discapacidad motriz? ¿Quién le ayuda a quien tiene alguna discapacidad visual para poder hacer alguna actividad física? Creo que mucho debemos reflexionar sobre ello, porque entre más conozcamos la realidad, pues seguramente habrá más incentivos políticos para que se atiendan las broncas de esta gente que enfrenta la vida con mucho mayor dificultades que el resto de la población. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Y en información nacional, el día de ayer pues hubo un acto, una gira de trabajo allá por Tamaulipas, en específico en la ciudad de Matamoros, del presidente de la República. Y bueno, la propia presencia del presidente López Obrador generó pues gente que se le acercó al vehículo del mandatario luego de un evento de supervisión de obras de mejoramiento urbano. Una multitud pues acudió y no conservó la sana distancia, pese a que, como lo dijo en su discurso el propio presidente López Obrador, pues seguimos en plena pandemia por el COVID-19. En redes sociales no se hicieron esperar las fotografías donde muestran este tumulto, esta congregación de personas que se le acercaban al vehículo que trasladaba, a la camioneta que trasladaba al presidente de la República. En ese lugar pues volvió a hacer uso de la voz el presidente en el evento pues antes de la salida, que también generó una congregación específica, y dijo: amigas y amigos de Matamoros, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. La verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió hacerse este acto. Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando. Insistió el presidente pues en eso ante este evento donde simplemente supervisaban algunas obras de mejoramiento urbano allá en Matamoros. Pues son las consecuencias que se tienen que medir en este tipo de actos. Ha habido otros muy cuidados, incluso la gente que ha estado en eventos con el presidente de la República me cuentan que al propio mandatario lo están cuidando muchísimo de que nadie se le acerque, no como antes, pues por una preocupación, por un posible para evitar
contagios, pues, o sea, para evitar un posible contagio para el presidente de la República, pero también se han cuidado muchísimo los eventos para evitar que la gente se ponga en un riesgo por acudir a un evento, ¿no? Se han hecho prácticamente puros eventos cerrados, sin embargo, pues ayer esto se le salió un poquito de control allá en Matamoros y es una cosa que seguramente hubo apretón de orejas para la gente de logística de los eventos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esto sucedió allá en Matamoros, Tamaulipas. A ver si ya no se repite, ojalá que ya no se repita. Y gracias a toda la gente que se comunica con nosotros, como Carolina, que nos hace llegar un mensaje, nos dice que hace algunos días platicamos en este espacio con el secretario de Educación, que decía que iban a estar atendiendo vía telefónica cualquier persona que por cualquier razón necesitara algún cambio de último momento y que ella tenía una situación con su hijo que en segundo de primaria. Ya me acordé el caso es que querían inscribirlo a una primaria pública porque a última hora sucedió algo que ya no pudieron inscribirlo en una escuela privada en la que estaba, en la colonia Insurgentes, aquí en Colima capital. Desde allá nos escribían y nos dicen que han estado hablando y que no han podido entrar en comunicación, que ha sido imposible entrar en comunicación. Pues habíamos hablado con la gente de la propia Secretaría de Educación y nos habían dicho que los iban a buscar, Carolina. Habíamos pasado tus datos y los de el menor y de la escuela que nos comentaste. Se lo vamos a insistir a la oficina del secretario Jaime Flores Merlo para ver si le pueden dar seguimiento. Si en este caso puntual, que a través de una intermediación de un medio de comunicación hay estos problemas, pues me imagino que habrá muchos de la gente que no hay una supervisión pública de lo que sucede con sus casos. Vamos a insistir y ojalá se pueda resolver, ojalá te puedan ayudar, Carolina. Le pasamos esta información al secretario Flores Merlo. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo las vías de comunicación. Nos pueden escribir vía WhatsApp en el 312-171-0598, en la propia transmisión de Facebook. Nos pueden dejar comentarios, como Talan Cárdenas, que nos dicen buenos días. No sé tú, pero nosotros extrañamos café con grillos. Menos a la obra. Ah, supongo que manos a la obra, ¿no? Manos a la obra. Pues saludos, Talan. Pudiera ser interesante un programa de discusión política. Hay que ver la situación laboral en la que se encuentran quienes participamos en Café con Grillos y conformar, tal vez una alineación plural en las ideas políticas, porque luego si todos coincidimos y si todos somos medio izquierdosos, pues no hay discusión, ¿no? Entonces ahí hay que conseguir algunos de derechas y algunos así para que se ponga más buena la discusión. Es una buena idea recuperar esto. El nombre de Café con Grillos creo que hay que respetarlo a quien lo generó. La situación, el momento ahorita es otro, pero más allá del nombre, pues un espacio de discusión política me parece que sería interesante. A veces yo discuto conmigo mismo en este micrófono, pero entiendo a lo que te refieres, sería interesante y gracias por tu comentario. Lo vamos a evaluar nosotros como medio y también lo platicaremos con la propia radiodifusora que nos abre su casa para poder llegar a ustedes. Permítanme hacer una pausa y al regresar intentaremos, entendemos que está dando varias entrevistas y que la agenda está complicada, pero acordamos entrar en comunicación con el gobernador del estado y buscaremos hacerlo después de esta breve pausa. Gracias por continuar con nosotros y saludo a través de la línea telefónica de Informe 24 al gobernador del estado, Ignacio Peralta. Gobernador, muy buen día. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludo con gusto aquí a quienes nos escuchan. Gracias por esta entrevista, aquí a tus órdenes en una mañana pues lluviosa, sobre todo pues con consecuencias
en afectaciones en varios municipios en el estado. Pero estoy a tus órdenes, Miguel, muchas gracias. Platicamos al arranque del programa del saldo que las autoridades de protección civil en el ámbito estatal habían oportunamente informado hasta el corte de la noche de ayer. Ya con pues los primeros, no puedo decir rayos de sol porque el cielo está cerradísimo, pero ya con un poco de luz solar y con los recorridos que se hicieron en la madrugada, ¿qué habría que actualizar? ¿Cuáles son los principales daños? Y también nos pregunta mucho la gente sobre las condiciones en las vías de comunicación, es decir, ¿se puede transitar de Colima a Manzanillo, entre Manzanillo y el estado de Jalisco, allá con el municipio de Cihuatlán? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen en este momento, gobernador? Mira, debemos de extremar precauciones, un aviso de extremar precauciones a toda la población en general. Sigue habiendo pues fuertes afectaciones. Hay algunas vialidades, carreteras, tanto estatales como federales, que siguen afectadas. No hay paso a Cihuatlán, solamente vehículos altos, camionetas, son las que pueden estar pasando. Vimos vientos fuertes de 60, 70 kilómetros, oleaje elevado. Y bueno, pues también las precauciones a la navegación marítima, hay que estar atendiendo las recomendaciones emitidas pues por las autoridades en materia de protección civil. Tenemos afectaciones muchas, o sea, llevamos un recuento de alrededor de 200, casi 300 afectaciones, entre inundaciones en viviendas, inundaciones de vía pública, de vehículos afectados, inundados totalmente, desbordamiento de cauces, comercios que también tenemos reportes de comercios afectados, derrumbes, árboles caídos bastantes, casas con riesgo de colapso. Tenemos una barda que se cayó en Manzanillo, afectó a unas personas, afortunadamente no de gravedad, sí hay lesiones. No tenemos en este momento vidas humanas perdidas, no hay registro de pérdidas humanas, eso es afortunado, pero pues sí tenemos afectaciones físicas en la infraestructura pública, en la propiedad privada. La carretera libre a Manzanillo está cerrada, la autopista Colima-Manzanillo también tiene afectaciones. ¿Pero está cerrada o está abierta? Hasta este momento está cerrada, yo voy a hacer una gira, estoy viendo si puedo pasar y si no me voy a tener que ir por Minatitlán. También tenemos afectaciones en Minatitlán, 33 personas en Manzanillo están en el refugio temporal en el CONALEP. Hay 66 personas que se trasladaron de Cofradía de Morelos en Tecomán también a un refugio. Seguramente habrá más durante el día, sobre todo en la medida en que vayamos pues teniendo más información de las afectaciones. Hay personas que pues todavía no hay información, que están incomunicadas. Que lo importante en este momento pues es restablecer las comunicaciones físicas y no físicas, las telecomunicaciones también. Queremos tener información, aunque no haya paso, pero sí de cuál es la situación que prevalece en algunas comunidades. Insisto, yo estaría haciendo una recorrido. Vamos a tener el grupo de coordinación ahorita a las 9:00 a.m. y al terminar 9:30 aproximadamente salgo a hacer un recorrido por las afectaciones, las zonas afectadas más graves, esperando que haya paso, y si no, pues buscar la manera en la que se pueda tener comunicación y sensibilizarnos ante lo que está pasando, ¿no? También que la gente haga sus planteamientos, que nos digan de sus afectaciones en sus viviendas, en sus bienes, en sus personas, y que podamos dar respuesta. No descarto el que se pueda hacer una declaratoria de emergencia, no está en este momento todavía el análisis para poderlo hacer, sin embargo, es necesario en caso de que la situación lo amerite para poder tener acceso a fondos federales del FONDE. En este momento, entonces, Manzanillo, sus principales vías de acceso estarían cerradas, estaría de cierta manera incomunicado Manzanillo, con todas las implicaciones que tiene, por ejemplo, para el comercio internacional y para todo el flujo de trailers que entran y salen del puerto, ¿no? En este momento sí, los reportes que nos han dado en los últimos 10, 20 minutos así lo señalan. Sin embargo, se está trabajando ya para poderlas restablecer. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer muy pronto empezar a reactivar la cotidianidad de las actividades, ¿no? En este momento sí hay afectaciones de comunicación, tanto
en las carreteras estatales, federales, como en el paso hacia Huatlán, hacia Jalisco. Hacia el otro lado, a Jalisco, pero por el otro lado, hacia Guadalajara, supongo que no hay tanta bronca, ¿o hay algún problema? No, de hecho, la precipitación pluvial está registrada en la costa. En la costa, sí hubo precipitación en todo el estado, pero en mucho menor cantidad, digamos, mucho menos de la mitad. En algunos municipios. Así que en el caso de la autopista federal a Guadalajara, que es la 54D, no tenemos mayores reportes. La problemática la tenemos en los municipios costeros y en Minatitlán. Gobernador, hablando de carreteras, vi algunas fotografías, no recuerdo dónde la vi, creo que en algunas redes sociales del regidor de Manzanillo, Virgilio Mendoza, o de algún político, de unos tremendos socavones en algo que, por lo que veía, se veía como un camino estatal. ¿Tiene reportes de algunos otros caminos con daños importantes que hayan generado incomunicación, pues? Bueno, sí tenemos en algunas vialidades estatales y accesos a algunas comunidades, sobre todo caminos rurales, también, pues, afectaciones fuertes. Ese socavón se está atendiendo y estamos buscando, pues, el restablecimiento, ¿no? Sí tenemos, con el paso de este fenómeno hidrometeorológico que ya está ya en frente a costas sinaloenses, dirigiéndose a la parte oeste de la península de Baja California, pues afectaciones serias. Ahorita es importante, en primer lugar, atender a las personas, buscar los refugios, preservar la vida. Número dos, hacer el recuento de las afectaciones físicas, el restablecimiento de las comunicaciones físicas y no físicas, y en tercer lugar, la estrategia para poder reparar los daños, y ver si tenemos necesidad de acceder a los fondos del Fonden. ¿En Minatitlán está incomunicado? Es decir, las vías Minatitlán-Manzanillo y Minatitlán-La Villa, ¿están abiertas? ¿No tuvieron importantes derrumbes, o cuál es la situación ahí? No, sí hubo afectaciones. Desde ayer teníamos ese problema, ya estaba trabajando maquinaria pesada y algunas comunicaciones se restablecieron. Yo espero poder pasar, si no puedo ir por la costa a Manzanillo, mi alternativa es pasar a través de Minatitlán. ¿Cuándo tomarás la decisión de si se emite la declaratoria que mencionabas? Yo creo que hoy, en el transcurso de la mañana, terminando la gira, va a ser una gira de 3-4 horas, va a seguir llegando la información, vamos a tener ya muy claro el panorama y en ese momento habrá condiciones de información para determinar si hay condiciones para hacer una declaratoria de desastre que nos permita acceder al fondo. ¿Algún desbordamiento importante de ríos? ¿Cuál es la situación que te reportan de, sobre todo, el Marabasco, que tiene algunos asentamientos ahí pues en zonas de riesgo? ¿Cuál es la situación, gobernador? En Marabasco sí tenemos desbordamientos en Tecomán y en Manzanillo. Marabasco es uno de los más importantes. Tenemos ya desde hace muchos años pues la petición de que a través de la Conagua se puedan hacer inversiones. Se han hecho algunas inversiones de bordos muy sólidos que nos han permitido ir resolviendo problemas. Sin embargo, pues... Pero es tierra que al final el propio cauce termina esa obra deshaciéndola, ¿no? Sí, lamentable. En algunas partes no, sí hay obras de material que nos ha permitido una mayor resistencia, pero la falta de recursos ha obligado a hacer los bordos con tierra que pues no duran, o que una creciente y importante pues verdaderamente se los lleva, y ahí es donde vienen los desbordamientos que nos afectan cientos de hectáreas de cultivos de plátano, de papaya, varios cultivos, y tenemos los seguros. En otros años hemos activado los seguros que nos han permitido pues compensar, no todo, claramente pues no es posible todo, pero sí parte de las afectaciones y de los daños a los productores. Gobernador, y hacia eso iba, reflexión de fondo, más de largo plazo, este paso, esta tormenta, Hernán, ¿qué reflexión nos debería dejar? ¿Cuáles son las necesidades que quedan en evidencia cada temporal de lluvias? Bueno, los colimenses tenemos una larga historia de toda la vida, de muchos años de convivir, de experimentar estos fenómenos naturales desastrosos, no solamente los hidrometeorológicos, sísmicos, volcánicos, etcétera,
y tenemos una cultura de la protección civil. Yo creo que el hecho de que no haya pérdidas humanas ya habla de que hay una cultura de protección civil que se debe a la gente, a que saben dónde resguardarse, cómo reaccionar, a quién llamarle, etcétera, ¿no? Y por el lado de las afectaciones físicas, pues sí, tenemos muy claro en dónde tenemos los problemas, cada año se presentan y se han señalado, se han buscado inversiones, se han avanzado en algunos puntos, otros están pendientes, pero sí es un tema que debemos seguir insistiendo para evitar que año con año, como se ha venido registrando, se generen estas afectaciones, sobre todo al campo, al sector productivo, que nos cuesta mucho trabajo y mucho dinero pues reactivar. Hay gente que invierte pues todo su capital, todo lo que tiene en sus parcelas, en sus hectáreas, y se pierden cosa de horas. Así, a bote pronto, ¿cuáles serían las obras pluviales, hidráulicas, que más surgen para Colima, al menos para tenerlo como un listado de prioridades? Hablabas del bordo del Marabasco, ese ya lo incluimos, pero ¿qué otras, gobernador? Bueno, lo del Marabasco yo creo que lo pondría en primer lugar, es lo que cada año se presenta como problema y tenemos afectaciones muy serias. Y bueno, pues tenemos en algunos puntos de la ciudad de Colima que también debemos de atender, que afecta viviendas, principalmente lo que viene siendo viviendas, comercios. En Tecomán también se han presentado, sobre todo en Cofradía de Morelos, algunas afectaciones. Yo pensaría que son las más importantes, pero bueno, hay presupuestación, se tiene idea más o menos de lo que se requiere, son recursos considerables, y se ha hecho a lo largo de los años gestiones que, insisto, han fructificado en algunos puntos, pero definitivamente que hay otros muchos más que están pendientes. Entonces, buscarás, no has tomado la decisión, pero consideras que hay las condiciones para una declaratoria de emergencia y para buscar recursos del Fonden. Sí, definitivamente que hay condiciones, las vamos a confirmar. Tenemos que hacer un diagnóstico, se tiene que seguir un protocolo, hay un mecanismo para poder hacer la declaratoria, estamos trabajando para cumplirlo, y en caso de que lo amerite, no vamos a dudar en hacer la declaratoria para acceder al Fonden. Si las principales complicaciones se dieron en el municipio de Manzanillo, ¿cómo va la comunicación y la coordinación con las autoridades municipales? Bueno, todas las áreas de protección civil están trabajando desde hace dos días, hay gente que literalmente no duerme, y están coordinándose las unidades, tanto municipales como las estatales. Ahí no interfiere la grilla y la cuestión política. No, yo creo que esto es uno de los temas de neutralidad política, porque pues aquí sí está en juego la vida, los bienes, el bienestar de la población, también las autoridades militares, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, cooperando, haciendo su trabajo, buscando salvamentos. Hay un gran trabajo en equipo y una gran colaboración que yo agradezco. ¿Algún mensaje a la alcaldesa en este momento de crisis por esta fuerte tormenta? Pues sí, nuestra solidaridad a ella, al pueblo de Manzanillo, por supuesto todo nuestro respaldo, estaremos atendiendo todas las peticiones y planteamientos y buscando el restablecimiento de la actividad. Manzanillo es un municipio muy importante, muy muy importante, no quiero decir que es el más importante porque se sienten los demás, pero bueno, tenemos ahí el puerto más importante de México, es una instalación estratégica a nivel nacional, tenemos actividades importantes económicas como el turismo, industria, es el municipio más poblado, hablando pues como demarcación municipal de todo el estado de Colima, y por lo tanto pues vamos a trabajar muy muy seriamente, con mucha intensidad, para restablecer las condiciones. Habrá que levantar Manzanillo a la brevedad. A la brevedad, es prioritario, es urgente y ya estamos trabajando en eso. Gobernador, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras agregar para nuestro auditorio? Pues nada, lo que dije al principio, además de agradecerte esta entrevista que nos permitas dar esta información a toda la gente, insistir en que la gente guarde todas las precauciones, todos los cuidados, de ser posible que se queden en sus casas. Ahorita las comunicaciones están afectadas. No queremos que alguien intente ir a algún lugar y que tengamos más afectaciones al no poder pasar por un río, por un arroyo, por una corriente. Hay que ahorita extremar precauciones y yo le pediría a la población pues atender toda la información y los comunicados de las autoridades en materia de protección civil.
Te agradezco que nos hayas tomado esta comunicación en este importante momento por lo que está sucediendo allá en el puerto de Manzanillo ante esta tormenta. Gracias y muy buen día. Gracias a ti, Miguel. Muy buen día. Muchas gracias a todos que nos escuchan. Gracias. El gobernador Ignacio Peralta, que nos dice hará un recorrido por las zonas afectadas. Van a ver cuáles son las situaciones de las comunicaciones. En este momento, insisto, en este momento está cerrado el acceso a Manzanillo por tanto por la libre como por la autopista. Están trabajando para restablecer comunicaciones, así es que la indicación, la recomendación en este momento de la mañana es que tanto la gente de Manzanillo no busque por carretera salir de este municipio, ni la gente que nos escucha en toda la zona metropolitana de la capital colimense o que nos escucha allá en Tecomán y Armería, que no busquen llegar a Manzanillo porque van a tener complicaciones. Se está trabajando para restablecer la comunicación, para levantar a Manzanillo, que ahora sí le llovió sobre mojado, ¿no? Ya nos había llovido con la pandemia del COVID, mucha afectación en términos de salud pública, y ahora pues con esta lluvia, que hay complicaciones sobre todo en las comunicaciones, afectaciones a las viviendas. Haremos después, requerirá más tiempo, la revisión de si hay afectaciones a los plantíos, ¿no?, al campo manzanillense. Ya lo estaremos platicando todo ello. Por lo pronto, pues escuchamos esta primera revisión que nos compartió el propio gobernador Ignacio Peralta, que también de destacar lo que menciona, y ojalá así se mantenga, que la Protección Civil pues es una zona de neutralidad política y que ahí no hay grillas y jaloneos. Permítanme hacer una pausa que será breve y continuamos. Ámbito internacional, el día de hoy ha presentado su renuncia, su dimisión como primer ministro de Japón, Shinzo Abe. La causa de su decisión son los problemas de salud que ya en un mandato pasado lo habían obligado a dimitir y que en la última semana pues le han obligado a visitar en un par de ocasiones un hospital. Esto ya había despertado mucha especulación en los medios japoneses y en los medios internacionales que siguen la realidad japonesa. Es pues el jefe de gobierno más longevo, tiene 65 años de edad, no es tan grave, pero deja tras de sí pues nuevamente un legado inconcluso y un país en recesión con problemas con problemas económicos. Se tuvieron un adecuado control de la pandemia en Japón, quizás de arranque tardaron un poco en tenerlo todo controlado. Recuerdo incluso, creo que se realizó todavía, es en marzo la maratón de Tokio, y todavía se realizó, nada más que suspendieron, hicieron nada más con corredores elite, en lugar de que hubiera 30, 40 mil participantes, corrieron 200 personas, pero todavía no la cancelaron. Pero bueno, tienen, se cuentan con los dedos de una mano los miles de muertos en Japón, que con una población similar a la mexicana, pues tiene, creo que 1,000, 2,000 muertos. Nosotros, pues 30 veces más. Y contando, es la tercera economía del mundo y su primer ministro ha presentado la dimisión por problemas de salud. No se ha aclarado exactamente qué es lo que padece. Shinzo Abe tiene 65 años de edad. Estaremos atentos a lo que sucede allá en la nación nipona. Permítanme hacer una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros, gracias a toda la gente que se comunica, con una persona que no nos deja su nombre, no tenemos registrado el contacto, que nos pregunta que si ya no vamos a tratar información deportiva. Pues sí, el día de ayer incluso tuvimos una entrevista de temas deportivos, una entrevista de temas deportivos con Sergio Bueno y este proyecto que están que está encabezando él ahora como directivo, como empresario, pues. Y sí, buscaremos espacios también para platicar de temas deportivos. Quería yo, ahora que me decían eso, platicarles un poquito sobre Lionel Messi, que deja el Barcelona. No se merece este final de un final de pleito legal, un jugador
pues que ha ganado todo con este club, que llevó obviamente con un gran equipo, con Pep Guardiola a la cabeza, sobre todo en los 4 años que estuvo Pep Guardiola a la cabeza, pues los llevó a conquistar obviamente Europa, conquistar el triplete allá en España. Pero bueno, ya habrá oportunidad de platicar de eso y esa historia va para largo. Ojalá se reencuentre con Pep Guardiola, ese sería mi gusto que fuera para el Manchester City. Pero cambiando radicalmente de temas y regresando al estado de Colima y a temas de mucho mayor relevancia para la sociedad colimense, saludo a través de la línea telefónica al coordinador de los diputados locales de Morena, el diputado Vladimir Parra. Diputado, muy buen día. Diputado, híjole, se cortó la comunicación. Bueno, en lo que restablecemos la comunicación, les decía, pues ha estado interesante las reflexiones que se hacen en los medios internacionales sobre el legado de Lionel Messi en el Barcelona y sobre su salida. De las cosas más inteligentes que he escuchado yo, el periodista que en ESPN cubre al Barcelona, Martín Einstein, que en algún momento del pasado lo hemos entrevistado, bueno, lo entrevistó nuestro compañero Daniel Álvarez y hemos pasado aquí algunos fragmentos, este periodista importante, periodista deportivo, pues es una de las reflexiones más interesantes que le he escuchado. Vamos a escuchar esta un fragmento de una reflexión que hizo y que publicó en ESPN. La culpa es de Messi, ¿de quién sino? La culpa es de Leo de haber ganado tantos títulos con el Barça. Es de Leo de haber enamorado al mundo del fútbol. Es de Leo de que todos los niños quieran ser Leo Messi. Es de Leo de haber tenido un comportamiento intachable. De fair play. De valores. De tener sensibilidad con las causas sociales. La culpa es de Leo de haber transformado el Barcelona en otro club. En un club ganador, en un club definido por cuestiones que tienen que ver con el estilo, con el fútbol espectáculo, con el arte. La culpa es de Leo, sin dudas. Es el peor final este, el final más triste. Un final que se veía venir. Pues esto es lo que dice el periodista Martín Einstein de ESPN, la culpa es de Leo Messi por haber ganado tanto con el Barcelona. Yo coincido en el sentido de que no merecen este final, un final que parece ser será de pleito jurídico, que terminarán en tribunales, en el TAS, peleándose ante la FIFA. Hay una cláusula en su contrato que le permite cada año la salida sin tener que pues desembolsar algo quien quiera hacerse sus servicios, aunque el contrato no esté terminado, porque tiene un año más de contrato. Es parte de lo que negoció Lionel Messi, y cada año iba renovando y prolongando este contrato. Este año ha avisado que buscará salir del club, ha avisado por las vías oficiales, y esto ha desatado una serie de especulaciones sobre cuál será el destino. Obviamente tiene que ver también con las decisiones que la directiva de este club ha tomado, Bartomeu, que ha tomado y que está ya al final de su gestión. Algunos buscan impulsar que termine la gestión al frente de este club antes y se convoque a elecciones, porque es un club que elige a su presidente y que con una nueva presidencia pudiera sentirse más cómodo Lionel Messi de quedarse en el club. Dejaron ir a Neymar, que lo acompañaba en el ataque, y que pues sin Neymar perdieron algo de poderío. Y bueno, otros concluyeron su ciclo ya por edad, ¿no? Xavi, Iniesta y algunos otros. Estamos ante el final de una era, me parece, en el fútbol internacional, y habrá que estar atentos al surgimiento de nuevos talentos. Bueno, dejando los temas futbolísticos de lado, dejando la invitación para que a través del 312-171-0598 nos digan qué piensan de la salida de Messi del Barcelona, si lo quieren en el Manchester City o en qué club. No me vayan a decir que en el América o en el Atlas o algo así, ¿no? Seamos serios.
Y si es mejor Messi o Cristiano Ronaldo, pues les dejo esas preguntas ahí. Pasando, regresando a Colima y regresando a temas pues de mayor relevancia para nuestra sociedad, saludo a el diputado Vladimir Parra. Diputado, muy buen día, tuvimos algún problema con la comunicación, pero espero que nos escuches. Buen día. Buen día, Miguel, pues seguimos atentos tu programa. Ojalá Messi se quede en el Barcelona, creemos que sí es mejor que Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues acá. Pero ya se acabó esa era, ¿no? Estamos ante el final de una era en el Barcelona, ¿no? Sí, tendrán que replantearse, yo creo, todas sus estrategias y tendrá que venir una nueva generación a apostarle otra vez a la cartera. Oye, ¿y no te gustaría que se reencontrara con Pep Guardiola en el Manchester City, ya que estamos hablando de fútbol? Estaría interesante, ¿eh? Esa dupla y además que también Pep le apuesta por jugadores jóvenes, creo que podrían ahora sí ganar la Champions League. Oye, si no me equivoco, hay en tu familia hay un jaloneo sobre aficiones futboleras, ¿no? Tu hijo le va al Real Madrid y tú al Barcelona. Sí, y yo le voy a las Chivas y él al América. Entonces ahí tenemos. No, pues te va a salir priista, Vladimir. No. Bueno, ya, poniéndonos serios, es viernes, pero hay temas muy serios, diputado. ¿Qué está pasando en el Congreso del Estado? Porque hablando de Real Madrid y Barcelona, pues así está Morena y sus aliados en el ámbito local, ¿no? Sí, como que si Carlos Farías se fuera al Real Madrid, está en Barcelona. Así, como un ejemplo. ¿Pero qué está pasando? Ayer la tensión fue alrededor de una modificación a la ley orgánica para cambiar al final algunas presidencias de comisiones y viendo quién cuáles comisiones tuvieron cambios, pues se les quitan comisiones importantes a Morena, ¿no? Sí, se le quitan comisiones importantes a Morena y también la participación en ellas. Nos quitan justicia, gobernación y poderes, nos quitan nuestra participación en derechos humanos, nuestra participación en hacienda, nuestra participación en puntos constitucionales, y prácticamente se hace una alianza pues con el PRI muy clara. Por ejemplo, en justicia, gobernación y poderes queda el PRI, las dos diputadas junto con Carlos Farías, ¿no? Y quita a la compañera Blanca Olivia Rodríguez. Es un claro ejemplo que hay una intromisión de el gobernador del estado, despiden al director de procesos legislativos, al maestro Romualdo García, ponen a Juan Pablo, que trabajaba en el registro civil y que estuvo de director de procesos en la anterior legislatura. Entonces es una injerencia muy clara del gobernador en el legislativo, es un pacto de impunidad, un pacto por Nacho. Es pues una venganza por el tema de oponernos a la deuda pues inmoral y necesaria. Ya lo volví a decir al presidente, por si tenían alguna duda, que los gobernadores se equivocaron al acudir al endeudamiento. Pues aquí los colimenses lo vamos a pagar los próximos 30 años. Pero además nos quitan la comisión de nuestra compañera Claudia Aguirre, de desarrollo urbano, de zonas metropolitanas, y creemos, pues lanzamos una alerta a la gente, a la población, porque con esto y con lo de la Comisión de Hacienda van a querer vender todo, bienes, inmuebles, para pues tapar la crisis que tienen, que no han pagado al IPECOL, que además de este crédito que pidieron quieren pedir otro, además de la deuda que ya asciende a más de 6.500 millones de pesos, si sumamos cortos plazos, largos plazos, proveedores, IPECOL y otros rubros. Entonces sí estamos preocupados, pero también no va a cambiar nuestra convicción legislativa de estar del lado correcto de la historia, de estar del lado de la gente, y vamos a defender los intereses del pueblo y no vamos a permitir que sigan saqueando el presupuesto público y los bienes pues que son de todos, ¿no? Diputado, dos cosas. Uno, para cerrar lo que mencionas de intromisión del Ejecutivo,
Más allá de Juan Pablo Carrasco y de la salida de Romualdo García, que entiendo que a Juan Pablo lo veas como una persona del grupo del gobernador y que por eso dices hay ahí una coordinación con el ejecutivo de a quién quitan y a quién ponen. Pero en la reconformación y en las otras decisiones, en la reconformación de las comisiones y demás, y en las decisiones que se han venido tomando, pues sí es obvio que hay una alianza entre algunos, ¿no? Y que eso se incluye al PRI con el tamaño que tiene el PRI en el Congreso del Estado, que son 3 asientos de 25. ¿Dónde ves la intromisión del gobernador? En aglutinar al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano, al Verde, a Panal y a los independientes. Es lo mismo que hizo la legislatura pasada, Miguel. Tratar de cooptar el poder legislativo, un poder legislativo que con nosotros tenía independencia, tenía contrapeso, tenía autonomía, tenía libertad, tenía soberanía, y que ahora se ha venido perdiendo. Nosotros pues vamos a seguir luchando porque exista esa independencia, esa soberanía, y que los diputados de verdad seamos representantes populares. Este pacto por Nacho que tú has denominado, ¿no es un pacto anti-Morena o anti-Vladimir Parra o anti algún proyecto político rumbo a la gubernatura también? Sí, es el mismo, digamos, es el pacto contra Morena, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra la Cuarta Transformación, contra Indira Vizcaíno, contra Vladimir Parra, porque hay un pequeño grupo de personas que han manejado la política en Colima para beneficio propio y que no quieren que las cosas cambien en el Estado. Entonces, es ese grupo que se empeña en denostar, en calumniar y en unirse con el único propósito de detener el cambio en Colima. Creemos que no lo van a lograr, que la aprobación de la deuda es el principio del fin del viejo régimen en Colima, que va a haber cuarta transformación también en gobierno del Estado el próximo año, que así lo indican, digamos, todas las encuestas serias, la última del Financiero, que pues muestra cómo Morena va a la cabeza, cómo la compañera delegada es también la que tiene las más altas intenciones del voto, cómo Morena ha venido creciendo en los últimos meses, su intención del voto en Colima, y cómo la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador también ha venido creciendo aquí en Colima. Diputado, eso significa que no han hecho efecto los ataques y las calumnias de los personeros del viejo régimen a nosotros. Diputado, hacía yo una reflexión en la mañana cuando relataba lo que sucedió ayer en el recinto legislativo y decía, a ver, lo que alcanzamos a ver en el ámbito nacional es que Morena se va a aliar con quien se ha aliado en el pasado, con el PT, pero probablemente también con el Partido Verde, si no cambian las cosas después de los videos que salieron, de los cuales ya hemos platicado en este espacio. Y aquí esos probables aliados de Morena, pues son sus principales adversarios y parece ser que se están dejando ataques que servirán en la campaña electoral, y yo no sé cómo se va a poder concretar una alianza con el PT y con el Verde después de las cosas que se han dicho. No le están haciendo un favor a quienes terminarán siendo sus adversarios electorales. No, nosotros tenemos que defender un programa con principios, no tenemos que defender una alianza electoral. Primero son las causas, lo otro es un medio para llegar a ello. O sea, no debemos de confundir, porque la alianza con el PT o la alianza con otro partido, Miguel, no es el fin, es un medio para llegar a ese fin. Pero tal vez se las imponen desde el ámbito nacional, ¿no? O sea, siendo realistas. No, porque siendo realistas, en Hidalgo, por ejemplo, no hubo alianza con el PT, ¿no? Cuando hubo en todos lados. Entonces, sí ha habido estados donde se ha diferenciado, hasta la alianza con el PT. Entonces, yo creo que sí hay posibilidades
de no ir en alianza con el PT, con el Verde. Tampoco digo que sea un hecho, tampoco digo que... Pero para como están los trancazos en el Congreso, ¿tú crees que lo más conveniente sería no ir con ellos en este momento? Respondo un poco lo que piensa la gente. Si nosotros hacemos un ejercicio estadístico, Miguel, tenemos más votos yendo solo que yendo en alianza. O sea, no nos significa una aportación en votos el PT y el Verde. Al contrario, nos significa un puntito o dos menos. Porque aunque como partido puedan sumar votos, la gente, la ciudadanía, no ve bien la alianza con el PT y con el Verde aquí en Colima. Y si siguen con la actitud que han tenido hacia Morena en el Congreso, tú pues estarías más firme en esta idea de no ir con ellos. Sí, yo estoy firme en mi idea como consejero nacional, que es quien define la política de alianzas, que no voy a votar la alianza con el Verde. O sea, voy a respetar lo que diga mi partido, pero no la voy a votar. ¿Y la alianza con el Verde en Colima. ¿Y con el PT? Dado... Con el PT pues tendríamos que evaluar, ¿no? Digamos, ahí hay otra relación histórica a nivel federal, donde las bases del PT han acompañado al presidente. Y yo lo he visto porque pues, yo tengo militando en el obradorismo desde los 15 años y sé que compañeros y compañeras del PT han dado luchas con nosotros en conjunto, pero también sé, Miguel, que aquí en Colima se alían cada 3 años o cada elección intermedia con el PRI. ¿La actitud en el Congreso puede definir la actitud que en Morena tomen hacia ellos en el ámbito local? Sí, porque no es quitar una comisión o no, ¿eh? No es el problema las comisiones. El problema es, por ejemplo, ¿por qué Carlos Farías y el PT avalan la deuda? ¿No? ¿Por qué le pide a la compañera Ana Karen que baje la firma de la acción de inconstitucionalidad? ¿Por qué no vota por Adriana Ruiz de Focri por consigna de Fernando Moreno Peña? Porque está vetada por anular una elección al PRI gobierno. Diputado. ¿Por qué apoya a los porros de la FEC en contra de una demanda histórica del pueblo de Colima y de los estudiantes de democratizar el transporte y el acceso al descuento en este? Diputado, tendremos, perdón que te interrumpa, tendremos que repetir la invitación. Nos distrajimos un poquito platicando de fútbol y se nos fue el tiempo. Habrá que repetir la invitación. Desgraciadamente se me terminó el tiempo. Te agradezco tu tiempo y la información y puntos de vista que has compartido con el auditorio. Gracias y muy buenos días. Igualmente, saludos, un abrazo, Miguel. El diputado Vladimir Parra, estaremos atentos a lo que sucede en el Congreso. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo, se nos terminó la semana. Les invito a que sigan bien informados en estacionpacifico.com. A nombre de todo el equipo que hace posible Informe 24, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el viernes y el fin de semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo. Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron